pues estamos aquí un día más en el canal de datos. Damos gracias a Pilar Vila para de Forensic and Security por esta medio entrevista, ¿no? Pues un poco para presentar quiénes son. Buenos días, Pilar. Buenos días. Como ya hemos dado, ¿no?, a conocer, Datos 101 ha ampliado portfolio con una nueva solución de ciberseguridad en unión y gracias a Forensic and Security. Entonces, esta entrevista con Pilar va a ser un poco de tú a tú, un poco que nos expliquen quiénes son, cómo se formaron, a qué se dedican sus servicios y un poco cómo puede ayudar a todas las pymes, ¿no?, en el tema de ciberseguridad. Pues comenzamos cuando quieras, Pilar. Bueno, muchísimas ¿vale? gracias por la entrevista. Eso lo primero. Pues esperemos a ver si podemos llegar, ¿no?, a ampliar un poco el matiz y los servicios de todas las pymes, pues para ayudarles en todo lo que sea de respaldo, de ciberseguridad, ¿no?, todos esos asuntos que al final a todo el mundo, no solo a las pymes, nos importan, nos interesa y que cada vez más pues tenemos que estar seguros, ¿no?, y protegidos. Sí, exacto. Al final ese es el objetivo. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta, Pilar, casi obligada, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Quién es Forensic and Security? Bueno, nosotros somos una empresa pequeña de ciberseguridad. Empezamos allá por 2015, cuando no se conocía casi nada del tema de forense. Empezamos trabajando en periciales, porque bueno, ese era mi background. Y ahí, al ir aumentando los casos y la necesidad de tanto empresas como particulares, al judicializarse más casos donde había evidencias digitales, pues cada vez fue creciendo la necesidad de peritos informáticos. Entonces la empresa, aunque nació con vocación de forense, también abarca otros ámbitos de la ciberseguridad, pues desde consultoría a auditorías, respuesta ante incidentes, etcétera. Pero nosotros lo que siempre hemos buscado es investigar mucho e innovar mucho en la parte de análisis forense, porque al final, claro, la gente cuando le hablas de forense piensa, pero ¿qué estudias? Los muertos, ¿no? Vale, pues los ordenadores muertos o los móviles muertos puede ser, ¿no? Y a veces vivos también. Al final es investigar qué ha pasado, cuándo ha pasado, cómo ha sucedido, e intentar ver desde dónde o el quién, pero eso ya es mucho más complejo, ¿no? Eso ya tiene muchas implicaciones. Pero bueno, vale, al final nos dedicamos a investigar. Exactamente, como lo has hecho muy bien, ¿no? Un forense de ordenadores ya muertos o que han tenido algún fallo o alguna cosa así. El símil es un poco, la verdad es que sí. Vale, ¿a raíz de qué? ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué creasteis la empresa? El origen fue que, como yo tenía bagaje en periciales informáticas y cada vez hacía falta más profesionales en este ámbito y el trabajo crecía mucho, pues me pareció que era el momento de crear algo enfocado en ese sentido. En la época en la que empecé yo, realmente no se conocía mucho todos estos temas y porque yo estaba muy centrada en periciales. Lo que pasa [S2] Uh-huh. [S1] Que eso, bueno, luego fue derivando en la necesidad de hacer análisis forenses ya en otros ámbitos, no solo para periciales de juzgado. Entonces, bueno, pues al final fue un proceso natural. Cada vez había más trabajo, era necesario especializarse y por eso decidí crear la empresa con otros dos socios. Y bueno, fueron nuestros inicios, pero ahora ya abarcamos muchos más servicios que no solo el forense. Perfecto. Ahora también la pregunta un poco que ofrecéis, ¿no? Has comentado de forense, ¿no?, periciales, sí. ¿Algo más? ¿En qué consiste todo el portfolio, ¿no?, de Forensic and Security? Abarcamos distintas cosas. Forense es donde somos muy fuertes por nuestra trayectoria y estamos muy especializados, pero también llevamos años trabajando en todos los otros ámbitos, como por ejemplo auditorías, análisis de vulnerabilidades y pen testing, para que una empresa pueda conocer un poco su estado, ¿no? O su estado a nivel de sistemas o si utiliza aplicativos especiales o le han desarrollado un software o desarrolla software y quiere conocer si tiene vulnerabilidades o no, pues hacemos ese tipo de trabajos.
Luego empezamos a hacer respuesta ante incidentes, porque algunos clientes, cuando tenían problemas, nos avisaban y ahí les ayudábamos a hacer la respuesta y a volver a restaurar los sistemas en la medida de lo posible, ¿no? Y al hacer la respuesta al incidente, ya lo hacemos de determinada manera que nos permita, como forenses, investigar más por dónde empezó, e intentar buscar el por qué hubo ese incidente, cómo se produjo, etcétera, ¿no? Luego, aparte de estos dos servicios que también son, bueno, muy habituales en nuestro día a día, damos servicio, ahora estamos sacando una plataforma de SOC para ayudar a las empresas para monitorizar sus sistemas y en el momento que haya alguna alerta crítica, informarles, ¿no? Y que puedan dar respuesta en el momento justo antes de que sucedan las cosas. Eso por otra parte. Y bueno, luego nosotros siempre hemos estado involucrados en temas de investigación de I+D, hacemos temas de hardware hacking, hardware forense, software relacionado con forense. Entonces, en esa línea, bueno, también desarrollamos temas nuevos y hacemos mucha investigación. Queremos sacar un producto nuevo también para empresas que se llama Watch, para detección de posibles fugas de información, ¿no? Porque a nivel de periciales nosotros vemos que el 80% de los problemas en empresas son competencia desleal, ¿no? Empleados que fugan información. Entonces, a raíz de eso, pues estamos trabajando en un software especial para que lance alertas cuando se detectan pues, posibles fugas de información por parte de un empleado de la empresa. Perfecto. O sea, yo creo que al final vuestro portfolio es muy amplio, coge todas las cosas desde pues, lo que me has dicho ahora, ¿no? Desde el empleado, o sea, interno, tanto interno como externo. Entonces, es un poco... Sí. Que no salvamos nadie, o sea, con vosotros todos estamos ya vigilados, protegidos y vamos, cualquier cosa que hagamos es un poco de chivatos, ¿no? De lo que hacemos o dejamos de hacer. Esa es la idea. En relación a eso, sí, esa es la idea, pues bueno, esa es la idea, ¿no? Que tenemos todos. En base a todo esto, tal y como has explicado, ¿no? Lo que es Forensic and Security, la ciberseguridad. Si te digo ciberseguridad como tal, el término, ¿a ti qué te viene a la cabeza? ¿Cómo lo definirías? Porque entiendo que obviamente es importante para ti, ¿no? Y para la empresa, pero ¿cómo definirías la ciberseguridad o qué consejos darías? Para mí la ciberseguridad son dos cosas. No es solo la protección, porque la protección 100% no existe. Entonces, claro, tenemos que poner medidas, igual que tenemos una cerradura en casa, pues a nuestros sistemas también los tenemos que proteger. Es el primer paso, pero sabiendo que no hay nada infalible, también hay que meter medidas de recuperación rápida. Es decir, que aunque suframos un ataque, aunque tengamos problemas de seguridad en algún momento determinado, que la empresa tenga las medidas suficientes para recuperarse de esos problemas y en el menor tiempo posible. Creo que son los dos factores, porque a veces cuando pensamos en ciberseguridad pensamos solo en securizar, pero es un conjunto de medidas las que hay que poner, securizar y proteger y ser capaces de restaurar nuestros sistemas lo antes posible. Es un conjunto de soluciones las que hay que meter. No hay algo que nos vaya a proteger de todo, es un conjunto de cosas, igual que la formación, por ejemplo, que no lo comenté antes, pero también damos formación en ciberseguridad, formación para los empleados, que es muy importante, y también sería otra de las patas, ¿no? Vale, securizamos nuestros sistemas, somos capaces de levantarnos rápidamente ante un incidente, pero también tenemos trabajadores formados que conocen los riesgos y tienen medidas y herramientas para protegerse. Sería un poco el conjunto de todo esto. Lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero esa es la idea. Sí, lo que sea, al final es un tándem, ¿no? Tanto de una parte como de otra, pues un tándem para tener todo lo más vigilado, lo más protegido posible. En base a esto, bueno, pues como hemos dicho al principio, Datos 101 amplía portfolio, ¿no? Necesitaba una colaboración con vosotros. ¿Qué piensas que podemos aportar entre el tándem, ¿no? De nuevo, entre Datos 101 y Forensic en las pymes. A ver, yo creo que, pues como comentaba antes, igual que hay que meter medidas de securización, hay que meter
opciones para poder recuperarte pronto ante un ciberataque y que tus sistemas se pueden recuperar y que tengas los datos de alguna forma también totalmente recuperables si te bloquean, ¿no? No perder esos datos. Entonces, por una parte, datos 101, su core de negocio son los backups que son totalmente necesarios para las empresas, que tengan la capacidad, la empresa, además de recuperar esa información ante un desastre de una forma rápida. Uh-huh. Y eso es como un complemento perfecto a la parte de ciberseguridad. Y por otro lado, a nivel empresarial, yo creo que la colaboración es fundamental en el sentido de que, bueno, creo que los tipos de servicios que damos son totalmente complementarios, por lo que comentaba. Okay. Y la experiencia que tiene Datos 101 a nivel de acercamiento a las empresas, etcétera, para nosotros es fundamental también. A nosotros nos da un respaldo muy importante a la hora de entender la PyME, ofrecer el servicio, etcétera. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por esta primera toma de contacto, ¿no? Para conoceros como Forensic and Security. Y nada, bienvenidos a bordo. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Y para más información, como siempre, pues tanto en la página web de Forensic and Security como en la de Datos 101, estaremos encantados de ampliar información y de contaros cualquier cosa pues, en relación a la ciberseguridad, el SOC, las auditorías y todos los peritajes, ¿no? Que tenéis y tanto como, pues, como respaldo o backups de parte de datos. Muchas gracias, Pilar, por estos minutos. Muchas gracias, María.